Llegado a la número uno, está listo, totalmente listo ese toro, un toro mayo que se llama el Ron Rico, totalmente listo, metido en la manga con el montador número uno. Y la ganadería es Las Palmitas, ganadería Las Palmitas, de nuestros buenos amigos allá en la zona, este es de Avangar, ¿no? Zona de Avangar, Don Carmelino Araya, al cual le enviamos un cordialísimo saludo. Lo conocimos hace como 5 años allá en Hacienda La Pinta. Desde la altura guanacasteca llega este toro, Bayo Barroso Mono, cacho al tiro, llamado el Ron Rico, su montador es... Aquí está sacándolo el número uno, un poquito arriba, tornoleando el toro, a la vuelta, jalando, 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 se cumple el tiempo, jalando, se fue a lo profundo, el bonito toro llamado el Ron Rico, con esta bonita jugada, ahí está Enrique Mendoza dominando prácticamente los arrestos del toro. El toro que quiso buscar la profundidad de la jugada, sin embargo, no se lo permitió el montador, que prácticamente llega al tiempo máximo. Se cumplió y así se va de los lomos Enrique Mendoza, de este Barroso Mono, de la Hacienda Las Palmitas, Carmelino Araya, la altura Avangares, tiempo 38-47, el tiempo del pique de Quique Mendoza, pero lo vamos de ese Ron Rico Toro que sale al frente, ahí sale, se castiga, martilla en corto, se vuelca bonito, se quiere quedar con la semi redondera, ahí sigue acelerando, bien sentado Enrique Quique Mendoza, en la jugada número uno que venía patrocinado por Renta Equipo Sala, la casa de fiesta blanquita y Masaca en Coña. Pues eso seguimos. Bueno, como no, hoy con la gran cantidad Ruiz de personajes, ¿verdad? Tener a Paraíso, a Melford, tener a todos esos grandes personajes. De verdad, sí, es que está en vacaciones y bueno, parece que le sobra la plata porque renunció al trabajo. Era cierto que Melford entonces iba a fichar con el Municipal de Guatemala y anda por acá. La verdad es que... La verdad es que Hernán, yo nunca tuve claro que Hernán ganara el campeonato este año. Yo siempre creí que Hernán iba a perder ese campeonato. Hernán, yo como sapricista de veras creo que la tenía durísima. No era fácil ganarla. Pues buenas noches, señores. En ese sentido, después dice que uno no se enoja, señores. ¿Qué la pregunta era, señores? Ya van 3 veces. En ese sentido, pues...